Vamos a ir a Metacampus. Bueno, voy a entrar, por ejemplo, a un curso que todavía no he iniciado para no dar ideas. ¿A ustedes les va a aparecer nada más el 2014 a...? Ay, no puedo. Esta es la imagen básica de sus cursos en Metacampus. A ustedes no les aparece lo de administrar, obviamente. Ni aquí ni aquí. Todo lo demás es igual. Bueno, y ustedes les aparecen aquí cuando sus asesores les responden comentarios o les responden dudas. Pero todo lo demás es igualito, ¿no? Tienen básicamente todas las herramientas. Tienen su guía de estudio y tienen los aspectos centrales del curso. Si no los han leído, léanlos. Aquí hay mucha información muy valiosa. En el programa está cuántas unidades son, qué objetivos tiene cada unidad, qué temas van a estar revisando, con qué enfoque lo van a revisar, de qué se trata el curso, pues cuál es la finalidad, qué es lo que van a lograr y de qué les va a servir. En el cronograma, que ahorita voy a entrar, van a ver las fechas de cada actividad y por unidades, la de inicio y la de cierre. Y si hay alguna actividad que sea en foro, también está marcada. En el mapa del curso esta está en cada curso diferente y es una manera gráfica de ver de qué se trata. Por ejemplo, en este que solo tiene 2 unidades. Ay, no me puedo bajar. No se puede, no me puedo bajar. Bueno, acá, además que el colorcito no ayuda. Pero ahí pueden. No. Ahí pueden ver los contenidos. Y en la evaluación del curso están los porcentajes. Por ejemplo, aquí, si alguien no entrega el producto final, aunque haya entregado todo y aunque lo hayan evaluado con E, con la máxima calificación, su calificación final va a ser de 75 porque no entregó el producto final. Entonces, chequen los porcentajes de sus trabajos. Se permiten envíos posteriores siempre y cuando estemos en la unidad y en la actividad integradora 2 o 3 días después, depende de cada curso. Si un asesor les evalúa con NA, no se asusten, esto significa que la actividad se tiene que volver a hacer. Hay 3 razones por las que se califica una actividad con NA: porque no está completa, porque no es lo que se está solicitando, o porque se cometió plagio o copia, es decir, se detectó que se la copiaron a otro compañero o bien copiaron y pegaron de internet y eso se anula. Eso significa la NA, que se anula y se tiene que volver a enviar. Un comentario sobre el cronograma, que ustedes lo pueden imprimir aquí. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, como el curso todavía no ha iniciado, inició hasta abril y termina en junio, pues todavía no permiten entregas. Van a empezar hasta el 28 de abril. Pueden ver las fechas de cada actividad y mientras estemos en esta unidad, es decir, del 28 de abril al 19 de mayo, ustedes van a poder enviar actividades de la unidad 1. Pero, por ejemplo, si entregan la preliminar el 15 de mayo, o sea, 2 semanas o más después, no esperen una actividad excelente. Obviamente va a bajar la calificación porque se pasaron de la fecha que estaba establecida. Y bueno, aquí están las actividades que hay que mandar al foro.
Los foros son importantes, muchachos. Yo de repente veo que entregan todo, pero no participan en foro. Y esto no solo les baja calificación, que bueno, entiendo que eso es importante, pero nos quita la posibilidad de comentar, de conversar, de dialogar, de construir todos algo juntos, pues, ¿no? Y de aprender de los demás y de que nosotros también podamos aportar a los demás. Entonces, igual cuando manden una participación al foro, no solo la dejen ahí y listo, lean las de los demás compañeros, coméntenles, retroalimentenles, regresen si observan que están comentando su actividad o si encuentran cosas novedosas. Es importante que podamos establecer un diálogo aquí. Bueno, y bueno, por último, el producto global, que en este momento dice que sí se permiten entregas posteriores, pero que seguramente al 10, 11 de junio se cerrará. Se cerrará y listo, ya no se vuelve a abrir. Si alguno tuviera algún problema de salud, de trabajo o de causas de fuerza mayor que de verdad les impidan entregar sus actividades, pónganse en contacto con su servidora a través del correo electrónico, mándenme su justificante y pues vemos la posibilidad de poder apoyarlos. Bueno, en la plataforma entonces, en Metacampus, aquí, como les decía, está la guía de estudio. Entonces, para iniciar una actividad, cada uno de los cursos, después de haber revisado estos aspectos, ya pueden entrar de unidad por unidad. Unidad 1, ahí vienen, pues, de qué se trata. Y esta comienza con la actividad preliminar. Miren, una recomendación así, que de verdad creo que se les pasa a muchos, es leer con calma todo. Vemos que no se realizan actividades completas o que se realizan actividades con algunas confusiones que ya están dichas aquí. Aquí dice, ¿para qué vamos a hacer esta actividad? Un pequeño comentario del asesor que va a guiar a la actividad, de qué es lo que ustedes van a realizar. Aquí, por ejemplo, es enviar al portafolio. Y bueno, vienen aquí toda la serie de indicaciones. Recomendaciones que les están solicitando. Tomen en cuenta para la entrega de su actividad y qué es lo que se va a evaluar. Consideren tanto los criterios de fondo como de forma. Es importante que lo tengan en cuenta. Aquí, por ejemplo, pues es de adjuntar archivo, cuando ya lo tengan trabajado, y aquí se les da un recurso de apoyo que ustedes pueden descargar para revisar. En este caso me parece que es para llenar y enviar de nuevo. Entonces, bueno, es importante que revisen todo. Aquí nuevamente están las fechas y si se permiten o no entregas anteriores y posteriores. Si alguna actividad es en foro, pues habrá que ir justamente a los foros. Aquí no va a haber todavía nada. Ah, bueno, ya alguien abrió un foro de encuadre, pero nadie ha participado. Obviamente todavía el curso no inicia. En portafolio entonces van a estar... Miren, la vista que yo tengo de portafolio es diferente a la que ustedes tienen. Yo tengo de todos los grupos, entonces ustedes nada más van a ver sus actividades, las de ustedes por unidad y las calificaciones que les van dando sus asesores. Entonces, aquí pueden, no puedo yo mostrárselo, pues, pero aquí ustedes van a poder ver tal actividad, tal calificación. Y si dan clic en la calificación, pueden ver los comentarios que hizo su asesor y seguir el diálogo con ellos. Lo mismo en evaluación, ustedes van a tener otra vista, pero
Bueno, básicamente déjenme selecciono. Ay, no puedo. Okay. Básicamente van a ver las actividades, las evaluaciones por actividad. Obviamente es un curso en el que todavía no hay actividad, por eso los ceros. Pero bueno, el NE significa que no se ha enviado y aquí están las escalas de calificación. El asesor puede calificar de manera numérica o con letras, donde la E es excelente, muy bueno, bien, regular y no aplica. Bien, cuando aparezca una SP es que la actividad es en foro, por eso es sin producto, no hay nada que enviar, es en foro, sin producto. Muy bien. Y bueno, hay un chat, este chat solo está activo cuando se ponen de acuerdo con alguien. Si ahorita no hay nadie, pues no, obviamente si yo no me puse de acuerdo con nadie, pues no va a haber nadie. Sí, es básico eso. No va a haber nadie a menos de que se pongan de acuerdo con otra persona para estar presentes. Y, por último, el aspecto de dudas. Aquí ustedes, por ejemplo, si se trata de una duda de la unidad 1, ustedes envían, bueno, aquí en agregar pregunta, envían. No le entiendo a lo que está solicitando en la instrucción. Dice esto, pero no me queda claro si tiene que ser así o qué ideas me puede dar o en dónde lo puedo buscar, no sé. Procuren que cuando envíen dudas aquí al curso, no enviar dudas que son administrativas porque sus asesores, pues no se dedican a eso, ¿no? Como no me aparece mi orden de pago o dónde puedo ir a recoger mi credencial, esos sus asesores no se los van a contestar. A eso recuerden, llamen al CAP para este tipo de dudas.